Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en la quinta semana del tiempo de cuaresma. Y cada vez exigiéndonos un poquitito más. Hoy esta primera lectura es del libro de los números. Leemos desde el capítulo 21, versículos 4 al 9. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del mar rojo, para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un mástil y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Queridos amigos, qué interesante esta palabra del Señor. Cada vez más decíamos, el Señor nos está exigiendo y nos está pidiendo conversión. Y aquí nos encontramos con los regalos de Dios, con todas las posibilidades hermosas que el Señor pone en nuestras manos pero sin embargo ñandena jehechakua y jepa ñandema mal agradecido en síntesis kupea la ñanderekove pe la oikoa ñema somos mal agradecidos porque el Señor nos ha dado todas las posibilidades ñandesiña vive ajepa de nuestra sociedad de nuestra formación tamba i pora ñahendu y cada vez más verdad escuchamos pe ñandey yara ñe mba'echa pa ñande toĩ hina pero sin embargo, queremos seguir en el camino del mal. Y entonces aquí comenzamos a despotricar contra Dios, contra el intercesor Moisés. Pero en la bondad del Señor, Pella Arirea lleva en el pozo, ahí nos volvemos a levantar. Y eso es lo que hoy el Señor quiere de nosotros, nos pasa de nuevo la mano. Y ahí está el intercesor, Moisés, que intercede por el pueblo. Señor, haz algo por este pueblo. Y es así que el Señor hoy nos ofrece también, este es un signo maravilloso que luego será aplicado también, esta serpiente que es elevada en la cruz, que será para nosotros nada más y nada menos que nuestro propio Redentor, Cristo, el centro. Miremos entonces hacia arriba, miremos hacia la cruz, miremos hacia los principios y valores que tenemos que llevarlo y ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.